Mi nombre es Elene Guerrero Medina, soy coordinadora de Centro Día Noche Quiroga. Nosotros tenemos en este momento un servicio para personas mayores de 60 años. La población que actualmente está participando es población habitante de calle. En este momento tenemos 39 personas mayores. El equipo del talento humano está conformado por 36 personas entre Centro Día y Centro Noche. Son dos servicios que en este momento operamos de la misma manera, las 24 horas del día. En el mes de mayo se tomó la prueba a personas mayores y al equipo profesional que estaba en la unidad operativa porque algunas de las personas mayores empezaron a presentar sintomatología. Se inicia todo el protocolo de toma de pruebas para COVID-19 a todas las personas mayores en ese momento y todo el talento humano, dando positivos. 20 del talento humano fueron 15 personas. Afortunadamente contamos con un equipo de enfermería y un talento humano muy, muy comprometido, lo cual nos permitió pues atender esta situación de emergencia social en compañía y apoyo de Secretaría de Salud junto con Secretaría de Integración Social. En este momento tenemos 3 personas mayores positivas. Del equipo del talento humano ya se encuentran reincorporados todos y todas, es decir, ya estamos al otro lado, hemos superado el reto, hemos superado esta situación, un aprendizaje muy grande para nuestras vidas. Después de que nuestra prueba da negativa y que el aval de nuestras EPS y Secretaría de Salud nos permite ingresar nuevamente acá a la unidad, pues celebrando la culminación de un reto que en su momento fue muy grande. Muy sorpresivo para mí porque jamás tuve dolor de cabeza, ni me dio fiebre, ni tuve congestión, tampoco tos, ni ninguno de los síntomas asociados. Sabemos que estamos acá para cumplir un propósito con las personas mayores y que tenemos la fortaleza para sobrellevarlo. En ese momento lo sabíamos y ahorita lo corroboramos porque estamos aquí, seguimos en pie, seguimos vivos. Yo fui asintomática, yo lo tuve, pero en mi cuerpo no pasó nada. Si yo no me hago la prueba, pues yo no tengo ni idea de que lo pude haber tenido en mi cuerpo. Hay otras posibilidades, otras maneras de solventarlo y de asumirlo también como pues, un virus que llegó a este planeta para enseñarnos.